se nota. Sí. Hola, profe, aquí. Buenas noches. Profe, le quería consultar básicamente, bueno, primero que me dé un panorama completo de los dos partidos y obviamente, viéndolo desde mi lado, el hecho de, por ahí se habla de equipo, de primer equipo y de segundo equipo, de equipo titular y de equipo alternativo, cosa que hoy no se vio eso, sino que se vio una imagen de alta competencia de sus dos equipos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, coincido con vos, esa es la idea que nosotros tenemos desde que empezamos a trabajar. Hemos mejorado algunos aspectos, la intensidad, la concentración, por características de jugadores, esta vez hay un poco más de juego en el segundo equipo que en el primero. Difícil, es cierto, el segundo partido que tengo no son, yo me expresé mal. Y sigue corrigiendo, tenemos que recuperar jugadores que todavía no están al 100% físico y aportando y saber que cualquiera puede tener oportunidades. Coincido con tu apreciación. La siguiente pregunta. Hola, hola, hola. A ver. ¿Quieren que hable? Sí. A ver, ahora. Hola. La siguiente pregunta. ¿Qué tal, profe? Gusto de saludarlo. Alejandro Condori para los primeros. Bueno, ¿cómo es esto, el doble desafío de armar un equipo completamente nuevo, ¿no? Porque muchos jugadores, muchos refuerzos se pudieron ver hoy en el campo de juego. ¿Cómo es ese desafío? Y lo otro, si la idea es siempre tratar de buscar, aprovechar la altura del 9 de San Martín, ¿no? Bueno, sí, el desafío siempre es armar un equipo totalmente nuevo, un grupo nuevo. Tuvimos algunos percances en estos días con lesiones y cosas que no nos ayudaron a terminar de cerrar todo. Yo no pude repetir prácticamente el equipo desde que empezamos a hacer los amistosos, por distintas circunstancias. No es una excusa, es la realidad. Y después yo creo que tenemos que tener una alternativa a lo que vos me estás preguntando en cuanto a la búsqueda del arco rival. En este momento no la estamos encontrando, la trabajamos, pero no la estamos encontrando en los partidos. Insisto que creo que lo podemos hacer, estamos preparados para hacerlo y es un lindo desafío de acá al partido que falta 10 días para arrancar. La siguiente pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches. Saberlo deportivamente y para Mundo Ascenso, Radio La Red. ¿Qué es lo que rescata en los partidos amistosos y en la recta final? ¿Qué es lo que le faltaría pulir para llegar en óptimas condiciones? Sí, en los partidos amistosos, te voy a decir, no pudimos armar muchas veces por distintas circunstancias lo que uno pretendía. Creo que nos habría faltado un par de amistosos más. Y la idea, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo llegan? Y uno siempre trata de llegar de la mejor manera. Una vez que empieza la competencia, uno quiere estar siempre 10 puntos, nosotros vamos a trabajar para 10 puntos. Ojalá que podamos llegar de la mejor manera ante un rival más que complicado. Y bueno, empezar este camino, a transitar este camino de la mejor manera. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gustavo Martínez para Deportivo CCC. A propósito de esto que decía, de intentar llegar 10 puntos, si hoy tuviera que poner un puntaje, ¿cuánto llegan al partido con Estudiantes? No, eso. No voy a hacer preso mis palabras. Vamos a tratar de llegar de la mejor manera, tratando de hacer lo mejor posible, de que recuperar a esos chicos que yo dije que todavía les falta de lo físico. Y después, el que esté mejor, obviamente que lo vamos a utilizar. ¿Y lo no, otro? No me quiero sacar la pregunta de arriba, sino que no, quiero ser coherente. ¿Se retiran del mercado o no, todavía la idea, a... la idea no. Creo que tenemos todavía para algunos refuerzos más en posiciones que tal vez no tenemos tanto recambio. Pero bueno, es una linda competencia porque se ha demostrado en canchas que están todos más o menos al mismo nivel. Así que es mucho más difícil para mí tomar decisiones. Iván, acá para La Gaceta, ¿qué significó para vos y para el equipo el reencuentro con la gente, ¿no? Que vino mucha gente al estadio. Y también preguntarte sobre la lesión de Andrada ahí que se retiró con molestias del campo de juego. Sí, primero una mención especial. Y lo quiero decir bien, están todos locos los hinchas de San Martín. Es una hermosa locura que no lo había vivido en ningún lado.
y menos en un partido amistoso, un miércoles a las 7 de la tarde, un partido de 60 minutos, el otro también. Entonces estas cosas, como hablamos con los jugadores, lo que venimos, lo que somos huéspedes, que esto hay que disfrutarlo, esto hay que tener un compromiso moral buenísimo, la exigencia va a ser alta y poder lograr cosas en un club como este va a ser imborrable. Pero bueno, todavía no empezamos, falta muchísimo, pero es una locura. Y después lo de Brian, el tobillo, una torcedura leve del tobillo, así que vamos a tener unos días ahora, yo creo que no va a haber problema. José Díaz Romero para NPS Radio. Vos recién hablabas de que faltan 10 días para el comienzo, sí, allá en Córdoba. ¿Qué te preocupa para ese día de encarar un torneo que me parece que va a ser mucho más difícil que los anteriores? Sí, yo creo que se ha jerarquizado este torneo a comparación de los últimos años. También sumarle a eso el rival que nos tocó la primera fecha, yo creo que tiene una ventaja en cuanto a que mantuvo una importante cantidad de número de importantes jugadores de la base anterior, agregándole también jugadores de jerarquía, y que siempre es un equipo difícil de local. Pero bueno, vamos a tratar, como dije, de estar a la altura de la institución donde estamos y ser lo más inteligente posible para hacer un buen partido. La última pregunta. ¿Qué tal, profe? David Tula, de Prensa Cirujas en Buenos Aires. La pregunta es la siguiente, con respecto a los dos partidos, ¿cómo notó el nivel de agresividad, podemos decir, del segundo partido y cómo se preparan para el próximo encuentro? De ahora, del segundo partido ahora, sí. Yo creo que una cuestión del segundo partido, que se entienda bien, yo creo que fue un equipo de mayoría de chicos que ya están trabajando 50 días con nosotros. Entonces tienen un proceso físico y futbolístico más completo que a lo mejor algunos jugadores que no están de la misma forma, o lo que tocó entrar o el primer partido. Fue lo que nosotros estábamos buscando, fue lo que nosotros le pedimos, estamos totalmente conformes. Y vuelvo a repetir lo que le dije a tu colega, que esas cosas a nosotros no hace más difícil la toma de decisiones. ¿Y qué me hiciste, alguna más? Y como digo siempre, optimistas, de la mejor manera. Sé que tengo un equipo duro, un equipo de hombres y que podemos jugar en cualquier cancha, así que esa es la idea. Hola, Matías, acá para La Gaceta. Y bueno, ¿cómo fueron tus primeros minutos con la camiseta de San Martín? ¿Qué viste de la gente? Y también si el pedido del técnico fue desbordar por la derecha y bueno, tirarle centro al 9. Bueno, primero que nada, sentí muy, muy bien físicamente, puedo estar mejor, que eso lo voy a agarrar a medida que voy entrenando día a día. Lo importante es llegar bien al 3 de febrero, que tenemos una final con Estudiantes de Río Cuarto. Y nada, después el técnico sí pide que juguemos, que juguemos por fuera, que lo busquemos a Matías. Y bueno, es el juego que tuvimos hoy, que fuimos muy superior al equipo, pero bueno, no nos pudimos convertir nomás. La siguiente pregunta. ¿Qué tal? Alejandro Condori para los primeros. Lo mismo que le pregunto al técnico, ¿cómo es sumarte a un plantel donde, por ejemplo, hoy en el equipo titular solamente había dos de la temporada pasada, dos jugadores, muchos jugadores nuevos, ¿no? Me imagino que es doble el desafío de adaptarse al equipo y además a los compañeros. Sí, por eso estos partidos sirven para conocer al grupo, al equipo, ir conociéndonos todos. Como te dije recién, lo importante es llegar bien al torneo y sumar minutos. Estos partidos nos vienen bien para ir bien en lo físicamente, pero como decís vos, es un grupo nuevo y un equipo nuevo que día a día nos vamos a ir conociendo más. La siguiente pregunta. Hola, Matías. Hablas de finales, siendo la primera fecha que va a afrontar San Martín. ¿Qué hablaste con tus compañeros? ¿Qué sabes del club? ¿Y por qué consideras que una primera fecha ya es una final, teniendo en cuenta, bueno, la institución en la que está? Bueno, porque San Martín creo que es un club grande que te exige ganar hasta lo amistoso. Y el objetivo del club es volver a primera. Y creo que por eso te digo, son 36 finales más la final que tenemos si llegamos a salir primero. Por eso el 3 de febrero arranca lo lindo y vamos por el objetivo que tenemos como grupo y como institución. Última pregunta. ¿Qué
¿Qué tal? David Tula, de Prensa Cirujas en Buenos Aires. La pregunta es la siguiente, con respecto a la presión que se siente como jugador, especialmente acá en la Ciudadela, ¿cómo sentiste la exigencia que tiene la hinchada? Bueno, la verdad que me gusta el desafío este, por eso elegí San Martín. Creo que con la gente a nuestro favor vamos a hacer un gran torneo acá de local y de visitante también. Pero con el apoyo que tuvimos hoy y que vamos a tener durante el torneo, creo que vamos a ser un equipo protagonista.